morning breaks at Mexico's Autonomous University, where a few hours later, marchers will gather to demand an end to drug-related violence that has taken 40,000 Mexican lives. The march was spearheaded by this man, Javier Cecilia, a noted poet whose only son, Juan Francisco, was kidnapped, tortured, and killed by members of the powerful Zetas gang 7 weeks ago. Podemos entender que no haya un estado de derecho. Podemos entender que se busque un estado policíaco y un estado democrático. Podemos entender tanta cosa que nos está matando, ¿no? Otra vez vuelvo a decirle a la clase política que si no ha oído y además entendido, no los queremos así. El país está desgarrado, el país está en emergencia nacional. El país necesita un candidato de unidad nacional. El país necesita una agenda en donde todos, empezando por ellos, por los partidos políticos, se unan para empezar a trabajar así en favor de la ciudadanía y a rehacer el tejido social y salir de esta emergencia nacional. Si no, yo les vuelvo a exhortar, les voy a decir, salgan, que salga el presidente, que salga el gabinete, que salgan los representantes de partido. Tienen de estar en la Plaza de la Constitución como ciudadanos, pero ciudadanos que traen cargos de representación y que deben, están obligados a oír al pueblo, porque vamos allí con la soberanía, somos la soberanía. La soberanía radica en nosotros. No, señor. Yo soy mamá de Cristóbal Herrera, un niño de 16 años que fue asesinado el 10 de julio del 2008 en un taller mecánico. Mis dos hijos fueron a ese taller a llevar una camioneta que andaba fallando y cuando estaban ahí adentro llegó un comando armado y acribilló a todos los que se encontraban ahí adentro, clientes, trabajadores, y entre ellos mi hijo, un niño de 16 años. Venimos a decirle al señor Felipe Calderón que estamos hartos, porque si él sabe dónde están los delincuentes, sabe dónde está el Chapo y el Mayo, ¿por qué no va por ellos? ¿Y por qué nos deja de poner a nosotros en el medio? O sea, nomás matando inocentes, porque esto es lo que ha hecho el señor Felipe Calderón, matar inocentes. Y dice que no va a pedir perdón, pero lo tiene que pedir y de rodillas. Pues nosotros dos venimos de Chiapa, de una organización de la sociedad civil Las Abejas. Nosotros porque allá en Acteal, pues casi la mayoría pues saben que allá hubo masacre en el 97. Por eso nosotros pues no hemos encontrado la justicia, aunque nosotros como organización de Las Abejas pues hicimos muchas acciones con el gobierno, pero el gobierno no se tomó en cuenta, entonces hasta ahora no hemos logrado la justicia. Por eso venimos aquí junto con nuestros compañeros, que también algunos son sobrevivientes, algunos sus familiares están secuestrados. Por eso nosotros pensamos que es mejor así unirnos, juntar nuestra fuerza. Buscamos la justicia y la paz para todo México. Sí. País. Este país está violento desde el norte hasta el sur, de una costa a otra. Víctor es nuestro hijo, 22 años, estudiante del octavo semestre de psicología. Estaba en Monterrey por un intercambio, por su promedio logró un intercambio cultural con la Universidad de Nuevo León, la cual estamos también muy indignados porque ha guardado un silencio cómplice. No nos han apoyado, nos corrieron prácticamente de Monterrey cuando se enteraron de esto.
y estamos aquí luchando. El rector de la universidad, el doctor Narro, es el que nos ha apoyado incondicionalmente, pero es fecha que a un año de distancia no se ha esclarecido el crimen. Era nuestro único hijo y era un joven. Como era el único, pues lo cultivamos de alguna manera. E igual que Javier Cecilia, estamos padeciendo pues esta estúpida guerra, entre comillas, ¿no?, del narco. Y nuestro hijo también, parece ser que los asesinos materiales pertenecían a los Zetas. Entonces, imagínense. La esperanza es de que la gente se una realmente, ¿no?, que dejemos la apatía y que podamos realmente tener una acción muy efectiva, y que sí se puede si la gente se organiza, ¿no? Lamentablemente tienen que llegarse a esos extremos. Pero yo confío en que esta marcha, a diferencia de otras, realmente sea un representante, porque tengo entendido vienen de varias partes de la República. Mi motivo son dos. Por un lado, soy parte del Comité contra el Feminicidio en Morelos, y es volver a levantar la voz, como lo hemos estado haciendo desde el 2006, de estos crímenes contra mujeres por el hecho de ser mujeres, y por la otra parte porque conocíamos a algunos de estos jóvenes asesinados el 28 de marzo y sabemos que la mentira oficial de que es un ajuste de cuentas o de que la delincuencia organizada, pues no es más que eso, una mentira oficial, porque ninguno de ellos tenía nada que ver con nada de lo que es este crimen organizado, ni con el narco, ni nada de eso, sino que se está usando el pretexto para desviar la realidad de la investigación. ¿Y hay esperanza en esta marcha para usted? Pues yo creo que eso es lo que no queremos perder, la esperanza. No sabemos si es más un sueño que una realidad, pero yo creo que es lo que no estamos dispuestos a ceder o a que nos quiten. La esperanza de que nuestros hijos puedan seguir viviendo y puedan tener un México... un México existente y no un México hecho pedazos, y no un México en el que ya desconfías del vecino, no puedes hablar con nadie, o no puedes salir a la calle y no puedes divertirte porque estás criminalizado, perseguido o en peligro, ¿no? La policía me reprime. Por ejemplo, vea eso, mucha policía, poca diversión. Para mí eso es lo que representa, porque para mí, o sea, la policía me reprime solamente por cómo me veo, y eso está mal. Eso también tiene que ser parte de la revolución para hacer más conciencia. ¿Qué más hostigamiento puede tener un joven que no puede salir tan tarde porque no sabes en qué momento te van a disparar? O sea, eso es violencia, o sea, sea pasiva, pero si no puedes salir de tu casa porque tienes el miedo de... O sea, vivir con miedo es violencia, o sea que, pues sí, yo creo que todo el mundo en este país está viviendo esa violencia. Estados Unidos y los ricos mexicanos se llevan todos los beneficios y el pueblo mexicano pone todos los muertos, y ellos jamás van a poner ni una sola gota de su sangre. Por eso salimos aquí a expresarnos y por eso pedimos una revolución pensante. Que es bueno, es positivo para México que se dé cuenta que México es lo que quiere: paz, unión y amor entre los mexicanos. Creo que México, todo el mundo sería feliz si existiera siempre la paz. Es una alternativa. Y es una manera de mostrar nuestra indignación. Haciendo lo que mejor sabemos hacer. Nada más. Allá hay unos cuantos más. Estaba lloviendo, se juntábamos más, pero de a poquitos. Thank you.
de la marcha.